ajo blanco malagueño. A ver. En este caso sería ajo verde pistacho. Sí. Y en el plato tenemos la crema de ajo negro, anguila ahumada y pistacho salteado. Oler ya, la pituitaria ya se ha puesto contenta. ¿Cómo mola? Anguila, has dicho. Sí, la anguila ahumada y la crema de anguila. Mi nombre, Pablo. Pistacho salteado y la crema. Esa barra de la cabra. La cabra. ¿Qué se come aquí? ¿Cómo es la nueva cara de la cabra? Bueno, pues el nuevo concepto de la cabra. Lo que partimos es de hacer una carta rica de producto, una carta sencilla y sobre todo una carta en la que la gente salga con esa sensación de que viene. El bocata de calamares, pero hecho al revés. Van fritos a la andaluza, unos otros marinados en mojito y mayonesa de lima. El pan que lleva es un pan Airbag que hacemos aquí en casa. ¿Un pan qué, perdón? Airbag. ¿Eso qué significa? Un pan suflado. Pan suflado, o sea que... ¡Ah! Eso es un pan suflado. Gracias. Seguimos en nuestra línea gastronómica, siempre decimos que trasladamos nuestro concepto gastronómico a un formato más entendible y para ello componemos una carta con diferentes tapas de alta gastronomía, es decir, trasladamos nuestra alta gastronomía al mundo de la tapa y complementamos nuestra carta pues, con esos platos también en los que poder compartir y disfrutar de una cena o comida un poco más amena en el que probar tapas y a la vez terminar con platos más contundentes que están llenos de tradición y sobre todo de producto de lengua. ¡Está Vale, tenemos tres diferentes mejillones al vapor, estos, y de tigre, y estos son con salsa, una salsa hecha con jengibre y una salsa con fruto de la pasión. Vale, entiendo que son, estos eran gallegos, españoles, y estos son belgas. Sí, estos. Exacto, al vapor. Una poca después a la gente de confianza. Esta es la biblioteca, pero de fondo tenemos una bodega impresionante. Dios santo, pero mira. Mira lo que hay aquí. Si no lo veo, no lo creo, ¿eh? ¿Y cómo se accede ahí? ¡Qué pasada! ¿Y aquí se puede cenar? ¿Aquí ahí este? Se puede cenar si eres muy importante para nosotros. Ah, bueno, pues habrá que hacer méritos. En el que el cliente tenga ese punto de libertad, que es lo importante, en el que tú puedas elegir qué quieres comer y de qué manera, para aquellos días que estamos ligados a que hacemos deporte y queremos incidir más en proteínas, o me apetece un plato de verduras, o me apetece comer medias raciones, compartir. Y este último. ¿Dónde estamos? A ver. Es que está. ¡Hola!